Hola, gente bella, acá estamos de vuelta, nuevo trabajo para ustedes, crocheteras de esta vez. Gente, ese aplique, vean, en ese caso aquí yo lo he hecho y he tejido con una aguja número 3 y con un hilo fino, bien finito, ¿ven? Ese hilo finito, opa, ahí está. Si yo quiero hacer uno más chiquitito, incluso para adornar el aro de nuestros atrapasueños, los aros, podemos hacer con una aguja número 2, 1.75 y queda bien más chiquito y más delicado, ¿tá? Ese aquí yo he tejido con una aguja número 4.5, a ver si ustedes pueden ver ahí el 4.5. Bueno, es 4.5, pero yo no sé cómo decir el 4. Bueno, si es 5 también está bien, porque es muy poquita la diferencia. Gente, entonces, y con ese hilo de algodón bien grueso, ese es un hilo de algodón fino y ese es más grueso, ¿está? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Con qué número vamos a trabajar ahora? Gente bella, vamos a trabajar con uno, con un hilo más grueso, el mismo grosor que ese, ¿está? Y una aguja número 6. ¿Está, gente? ¿Por qué? Porque quiero hacer la prueba, no he hecho nunca de esa forma. La prueba con el, ahí está, ahí creo que se ve bien, ¿verdad? Quiero hacer la prueba con esa aguja número 6 para poder hacer un atrapasueños. Si no, quedará como un aplique, ¿verdad? Más delicadito, más chiquitito para nuestro atrapasueños. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a hacer nuestro anillo mágico, está gente, que lo estoy haciendo bien grande. Y vamos ahí, bueno, las viejas crocheteras, las antiguas crocheteras ya lo saben, ¿verdad? Y ahí hacemos, tomamos una lazada y vamos a hacer ahora, vamos a subir 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está, gente? Y a esta primera hilera, ¿cómo seguimos? Vamos ahí atrás, acá por abajo de las cadenas, vamos a hacer una lazada. Y aquí prendemos esa lazada de esa manera. ¿Está? Yo estoy haciendo bien ancho, sin los puntos, para que ustedes puedan ver clarito. Vamos de vuelta abajo. Traemos el hilo por abajo, ahí lo prendemos, hacemos, y lo prendemos acá arriba con, así, un puntito. Ahí está, tenemos 3 ya, ¿verdad? Vamos por aquí, tiramos, hacemos una, ahí está, un puntito para prender ahí. Vamos por aquí, ve, está ya, lo tiro para, lo traigo para adelante, la lazada, y ahí vamos. ¿Tá? Traemos el hilo y hacemos una lazada, ahí está, y tejemos. Uy, a ver cuántas veces ya lo hice. Tenemos que tener 13, ahí está justo, ve, hay 3, uy, ya que me estoy equivocando hoy. Hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que ya hay 6 puntos acá en la aguja, vamos a adentro del círculo mágico y vamos a prender también ahí, una sola vez ahí, ese punto, ¿tá? Esa lazada queda ahí. Y ahora tenemos 7. ¿Cómo seguimos tejiendo? Vamos, tiramos y sacamos solo 2, ¿tá? Enlazamos, sacamos 2 puntitos. Enlazamos, sacamos 2. Enlazamos, sacamos 2. Está bien, ¿verdad, gente? Lo entiende. Enlazamos, sacamos 2 y finalmente quedamos tan solo con un punto en la aguja. Ahora, ¿cómo sigue? Mira, está quedando calado. Me está gustando cómo está quedando, pero acá queda todo bien juntito, ¿eh? Voy aquí atrás. En esos puntitos vamos a trabajar ahora. Vamos aquí atrás y subo el punto. Voy aquí en el próximo. Ahora ya está preso. Ahora no tenemos que prenderlo, ¿verdad? Ya está firme ahí. Vamos aquí. Aquí se ve bien, gente. Atrás. No es acá adelante como normalmente se hace, sino ahí atrás, ¿ve? Así. De esa manera, vamos. Ese último acá no trabajamos. Una vez que ya tenemos 6 acá, vamos directamente adentro de nuestro aro, ¿eh? Enlazamos y prendemos ahí, ¿verdad? Uno solo, un solo puntito. Y ahora, repetimos, ahora vamos a sacar de a 2, sacamos 2, sacamos 2,
Sacamos dos, dos, dos y dos. Ahí está, ¿ven? Eso yo lo hice bien ancho, quedó más ancho que, bien más ancho que eso, bien más calado, ¿ves? Bueno, ahora vamos aquí. Volvemos aquí, a trabajar por aquí. Por aquí atrás, ese puntito que está ahí, ¿lo ven? Una vez que agarran la mano, ya está. Uno, dos, el que sigue. Ahí está, ¿ve gente? ¿A dónde estoy yendo? Ahí, ahí. Y vamos subiendo. Vamos, a ver si ya tenemos seis, yo creo que sí. Tres, cuatro, cinco, me falta uno aquí. Seis. Y al círculo y vamos aquí. Y ahora empezamos a subir, a sacar de a dos. Sacamos dos. Opa, me fue tres. Ahí está. Sacamos dos. Sacamos dos. Sacamos dos. Sacamos dos y sacamos dos. Listo, ahora empezamos a bajar, ¿verdad? Acá tenemos el puntito ahí, vamos ahí. Enlazamos. Ahí está. Vamos aquí en el próximo, ¿a dónde está el próximo? Que me quedó ahí escondidito. Aquí está. Uy, 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 uy. Ahí está, enlazamos. Ven ahí, gente, acá es, acá está, enlazamos. Acá está, ahí ya más, una vez que uno va practicando es una belleza, va solo. Pero hasta encontrar el primer puntito, ahí está, 3, 6. Y vamos al anillo, enlazamos y hacemos un puntito ahí. Sacamos. Dos, enlazamos, sacamos dos, lazada, sacamos dos, lazada, sacamos dos, lazada, sacamos dos y sacamos dos. Acá estoy haciendo gente sin el picot. Quédense ahí que al final yo les voy a mostrar cómo hacer el picot, ¿tá? Con picot. Y ahora volvemos a bajar, gente. Ahí ven. Vamos ahí en el puntito que está ahí, ahí, ahí. Esa lazadita que está ahí abajo, traemos para adelante, enlazamos. Lazada. Lazada, ¿se entendió? Ups, 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 ups. Empiezo a hablar y empiezo a equivocar. ¿Se entendió? Y ahí vamos. Tenemos 6 en la aguja, 3, 6, vamos adentro y así vamos haciendo. Prendemos ahí esa lazadita, hacemos un puntito. Tenemos 7 ahora, 3, 6, 7 y ahora sacamos de a 2 y subimos así de simple. Ups. Así de simple, gente. Yo voy a adelantar, ahora vamos a sacar de a 2. Voy a adelantar y después les digo cómo finalizar, les muestro cómo queda así, con esa aguja número 6 y medio. ¿Está, gente? Ahí está. Y repetimos. Ahí voy a atender el teléfono, gente. Gente, olvidaba. Van a hacer acá adentro, vamos a seguir tejiendo, por eso dije adelanto, bueno, vamos a seguir tejiendo. Más o menos 20, 22, contando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22, armando todo, todo, todo el círculo, ¿tá? Como acá, ¿ven? Ese acá tiene, ups, moví todo, vamos a empezar a contar de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hice mucho más, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, vean cuánto le hacen ustedes hasta que cierre. Sigue, 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 sigue hasta que hacen así y pueden unir las dos puntas, el inicio con el último, así cuando lo pueden cerrar, ahí finalizamos, ¿tá? Yo voy a adelantar
Y me está gustando mucho. Miren, está quedando bien calado y me parece que sí va para un atrapasueños. Adelanto, gente. Gente bella, acá ya he tejido 20, ¿está? En total 20. Y vean si yo tiro aquí del anillo mágico para cerrarlo. Todavía me falta, ¿ven? Entonces voy a seguir tejiendo unas más, unas cuatro, me imagino que unas cuatro más aquí para finalmente poder cerrar ese círculo, ¿eh? ¿Está? Ahí está. Bueno, cuando esté finalizando, regreso. De vuelta estaré por aquí. Gente, a ver, vamos a ver cuántos hemos hecho por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar abierto, al ser un atrapasueños, yo quiero dejar más abiertito acá en el centro, entonces hice más. Más hileras, ¿está? Si no, si quiero cerrar todo, tiro bien de acá, cierro todo, ya hubiera terminado con 24 por ahí, ¿está? Gente, una vez que finalizamos, que hicimos todo acá, que llegamos, que ya podemos cerrar, o sea, que no quede así, que no haga carpita, igual después podemos cerrar un poquito más si se nos queda un poquito fruncido acá arriba, ¿eh? Una vez que terminamos de tejer todo ahí, vamos a ir aquí al primer punto donde empezamos. Vamos a hacer por aquí un punto deslizado y voy a ir en la parte de atrás, gente, y voy a empezar a unir. ¿Ve que acá está abierto? Voy a ir aquí al primer puntito que hicimos antes y tomo uno de allá, ahí como venía tejiendo antes, ¿se acuerdan? Ahí en esas partecitas ahí, ¿ven? ¿Están viendo ahí, gente? ¿Ve? Voy ahí. Tiro, enlazo y hago un punto bajo. Voy a la otra parte, el otro puntito acá, ¿ve? Tomo esas dos lazaditas de acá. Voy a ir al otro puntito ahí de la hilera, ¿ven? Ahí tomo, hago así, prendo y otro punto. Estoy haciendo muy, muy suelto acá porque lo estoy explicando y por ahí no me fijo en eso. ¿Va? Ahí tomo los dos aquí de ese lado, perdón, acá los dos. Voy ahí del otro lado, a ver dónde fue que tomé antes. Ahora me perdí. Antes tomé aquí. Ahora tomo por aquí. Sí, ahí. Paso ahí y hago un punto bajo. Voy de vuelta acá al otro que sigue. Y así, la gente, a ver. Voy ahí del otro lado. Vamos aquí. Y hago de esa forma, ahí y aquí. Esa va a ser la parte de atrás, gente, porque esta va a quedar distinta de la de adelante. Vamos ahí del otro lado, tomamos ese puntito que está ahí. Si tiene otra forma de prender, puede ser a mano también, gente. Ahí y ahí. Y listo, me falta uno, voy a hacer aquí en el último, aquí voy a hacer así. Voy a tomar aquí nomás y ahí nomás, ahí para cerrar bien, bien. Ahí está. Solo nos queda ahora cortar el hilo, ya lo hemos cosido, acá queda desprolijo, pero queda para la parte de atrás, ¿ven? Y listo, gente, así queda, ¿ven? Sin el picón, me queda pendiente enseñarles cómo hacer con el picó, que también queda lindo. Y armar después ese atrapasueños en el alambre, adornarlo y todo. Bueno, espero les guste. Acá está. Será hasta la próxima, gente. Sean felices. Chao, chao.